Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sembramos para el Mundo de esta segunda temporada. Estamos en el segundo, en el quinto episodio de esta temporada de Sembramos para el Mundo. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema muy importante que se titula Agroforestería Pecuaria, avances para el establecimiento. Parte de temas silvopastoriles se van a tocar el día de hoy en este interesante programa. Y bueno, tenemos un invitado muy especial. Él es investigador, profesor de la máxima casa de estudios de México, de la UNAM. Y bueno, vamos a tener también al ingeniero Manuel Rodríguez como panelista de Semillas Papalotla. Bienvenido, doctor Jarillo. Un gusto tenerlo hoy aquí en un programa de Sembramos para el Mundo TV en esta segunda temporada. Por favor, le cedo el micrófono para que nos dé unas palabras previo al inicio de este programa y de ahí entramos contigo, Manuel. Manuel, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Peña. Muchísimas gracias por la invitación. También al doctor Bravo y pues en general a Papalotla, a Manuel Rodríguez y a todos los amigos de Papalotla con los cuales tenemos contacto y estamos trabajando en conjunto para mejorar esa situación de producción animal que tenemos en nuestro México, en nuestras regiones tropicales. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Al contrario, es un gusto para nosotros tenerlo como panelista el día de hoy, este doctor. Adelante, Manuel. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido, doctor Jarillo. Ya sabe que es un gusto siempre saludarlo. Y bueno, ahorita muchísimo más, ¿verdad? Con este programa, que es un tema demasiado interesante, muy interesante pues para la ganadería, doctor. Yo siento que en la ganadería tiene que ir enfocada en un futuro a esto, y en un futuro no muy lejano, ¿verdad? Entonces, es un tema muy interesante, doctor. La realidad es que es un gustazo estar acompañándolos a ustedes. Gracias, médico Alfonso, y pues bienvenidos. Ok, Manuel, no, pues bienvenidos sean ustedes y bueno, al público que nos está sintonizando en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube en este momento, los invitamos a darle like y por favor, dudas que tengan, comentarios, no duden en hacerlos. Y aquí nuestros panelistas, el doctor Jarillo, todas las dudas que ustedes tengan en el tema de agroforestería, de temas silvopastoriles, adelante, pueden hacerlas y las iremos respondiendo, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, doctor, le vamos a ceder la palabra que empecemos con hablar de este importante tema hoy en día en la ganadería tropical, subtropical, aquí en el país y en otros países donde se lleva ya esta mecánica de empezar a usar árboles en los potreros en vez de quitarlos, como comúnmente se hace, ¿no? Adelante, doctor, por favor. Reitero mi agradecimiento a participar con ustedes, siempre será un honor y este interés que tienen ustedes por difundir las pocas experiencias que se tiene sobre producción animal bajo condiciones tropical desde una perspectiva sustentable es bien, bien, bien interesante y la apoyamos con todo gusto. Primero que nada, quisiera decirles que yo soy parte del personal académico de la UNAM en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, adscrito al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, el cual se encuentra exactamente en el municipio de Tlapacoya, en Veracruz, pegadito a Martínez de la Torre, en la zona centro-norte del estado de Veracruz. Estamos en el trópico húmedo. Y nuestra función es producir leche y carne, doble propósito, bajo condiciones de pastoreo, con pasturas e introducidas con pasturas nativas, pero ya con perspectiva hacia la biodiversificación, con la presencia de arbustos y árboles que favorezcan no tan solo la nutrición animal, cuyo aspecto es sumamente importante, sino también el confort
el bienestar animal y sobre todo esa mejora al ambiente, esa mejora al ecosistema en general, ¿sí? Lo que pretendemos o lo que a mí me gustaría cubrir son aspectos básicos sobre el establecimiento y manejo de sistemas silvopastoriles o agroforestería, pero también me gustaría, si hay oportunidad, de hablar de breves aspectos sobre el manejo intensivo del recurso forrajero, llámese pasto, llámese arbusto o incluso árboles. ¿Por qué me interesa mucho tocar este aspecto? Porque finalmente, si nosotros tenemos un pastizal, el que ustedes quieran, ¿sí?, con el mejor híbrido de papalotla, si nosotros no analizamos cuál es el potencial de este pasto en nuestra región, en nuestro rancho, en nuestro punto de establecimiento, pues no sabemos exactamente cuánta materia seca estamos produciendo. Y quiero decirles que el trópico, llámese húmedo, llámese trópico seco, tiene un alto potencial para la producción de forrajes. Altas temperaturas, la humedad y la intensa radiación solar sabemos que afectan la capacidad del ganadero para mantener una producción de leche equilibrada durante todo el año. Pero especies híbridos como los que ahora tenemos a la mano nos favorecen en algunos momentos llegar a 3.500, 4.000, 5.000 kilos de materia seca por hectárea sin problema. Y eso nos permitiría dar de comer a un buen número de vacas por hectárea y de mantener la cantidad de forraje, almacenar la cantidad de forraje para esa época crítica. Estamos claros de que hay un impacto del cambio climático en la producción ganadera. El estrés por calor es el principal factor que impactó negativamente la producción en el ganado, ¿sí? Definitivamente. Ahora, el estrés por calor también sabemos que reduce tanto el crecimiento como la producción de leche. La vaca tiene que dedicar parte de la energía a disipar ese calor por radiación cuando nosotros podemos evitar que ese calor, que esa energía se pierda y se aproveche para la producción de leche o carne. Aspectos como la reproducción de la vaca es afectada negativamente por el estrés por calor. Todos esos impactos adversos afectan la economía de la finca ganadera, del rancho y la subsistencia de los ganaderos pobres y marginales. Yo quiero decirles que hemos hecho ensayos aquí en el Clarín, como coloquialmente, como comúnmente se conoce en la región, este centro de ganadería de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootecnia de la UNAM. Hemos hecho estudios y hemos visto que cuando las vacas están con 45, 50 árboles por hectárea, su temperatura corporal disminuye 2 grados centígrados. Y ya no quieran 2 grados, un solo grado centígrado menos ayuda mucho a la vaca reproductivamente hablando. Si a esto, si la presencia de árboles puede disminuir 1 o 2 grados de temperatura, también tenemos la presencia de árboles, de arbustos, inclusive de plantas diversas, además de las gramíneas en el pastizal, nos puede ayudar a resolver problemas de desnutrición y parásitos. Nos puede ayudar a aliviar un poco ese pastoreo excesivo, nos puede ayudar un poco a eliminar ese tiempo de pastoreo largo que a veces es ininterrumpido y nos hace pensar en periodos de recuperación adecuados, ¿sí? Analicemos que la ganadería en nuestro estado y en general en nuestro país pues todavía depende de pasturas como monocultivo. Y bueno, es ciertamente hay una alta producción de materia seca por hectárea cuando tenemos un monocultivo bien establecido y bien manejado. Sin embargo, la mayoría de ellos está en procesos de degradación, poco productivos, de baja calidad, y que en consecuencia tenemos una alta desnutrición y parasitismo. Muchos de nuestros ganaderos han optado por el uso o por la importación de granos y alimentos. Desde luego, ante la escasez de forrajes y los costos elevados de los alimentos elevados, pues otros obligan a abrir nuevas áreas de pastoreo y estamos hablando
de más deforestación, lo cual pues no nos soluciona el problema que nosotros estamos teniendo. La alternativa que actualmente se maneja es la, pues, los sistemas agroforestales, la agroforestería pecuaria. Y ciertamente es una muy buena alternativa, ¿sí? Pero esta tiene que hacerse con un enfoque integral, con bases agroecológicas, con el uso de recursos forrajeros, con estrategias que ayuden a conservar esa humedad, que aporten materia seca suficiente para los animales, materia orgánica al suelo y que haya una biodiversidad. Estamos hablando de humedad, de materia seca, de materia orgánica, de biodiversidad. Eso nos va a favorecer a que la asociación de gramíneas con otras herbáceas, con arbustos y árboles, nos va a permitir tener diferentes estratos de raíces de profundidad en el suelo. Y esto también favorece mucho hacia la sustentabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros acumulemos más raíz en el suelo, en esa medida nosotros también vamos a acumular CO2, carbono en el suelo. Y ese carbono no tan solo va a ser el sostén de los árboles y o la forma de extraer nutrientes, sino la acumulación de energía, la acumulación de, repito, carbono en el suelo, y es un carbono que a través de la fotosíntesis la planta obtiene del ambiente, del CO2 que anda ocasionando problemas al ambiente. A través de la fotosíntesis que necesita agua, luz, CO2, fija ese genera ese carbohidrato que lo acumula en el suelo y finalmente genera materia seca o genera tejido maderable, madera, que nos permite tener el CO2 acumulado. Nos permite tener el CO2 controlado de alguna manera. Las especies arbóreas en agroforestería pecuaria, pues debemos de buscar que primero constituyan alimento de excelente calidad nutricional. Y el puro hecho de tener una gramínea en conjunto con árboles a densidades relativamente bajas, es decir, comparado con un sistema forestal netamente, nos genera un ambiente en el cual, por la humedad, por la cantidad de materia seca, por la sombra que ocasiona, en el cual las plantas crecen tranquilamente, desarrollan más las hojas, sus células se elongan más, su concentración de proteína, tenemos ensayos que nos permiten demostrar que aumentan 1, 2, 3, 4 puntos porcentuales y su digestibilidad también. Entonces, esto favorece la nutrición del animal, favorece la digestibilidad del animal. Y es, al tener una mayor digestibilidad, también implica que va a estar menos tiempo en el rumen del animal, que su tasa de pasaje va a ser más rápida. Y eso permite que haya un menor tiempo de fermentación y, por lo tanto, podríamos pensar en una mayor acumulación o producción de metano. Amén de esas fuentes de metabolitos secundarios, por ejemplo, taninos, flavonoides y otros, que presentan esas plantas diferentes a las gramíneas, pero que están ahí, las herbáceas que están ahí mezcladas, de los arbustos y de los árboles, que de alguna manera o protegen a la proteína para que pase al tracto posterior y se aproveche como tal, o también disminuyen la presencia de bacterias metanogénicas o parásitos gastrointestinales que de alguna manera hacen que esto funcione mejor en cuanto al desempeño del animal y en cuanto a la disminución de la producción de metano. Por otro lado, resultados también de los colegas aquí en este centro de ganadería muestran que los sistemas silvopastoriles o la agroforestería pecuaria tiene cierto control sobre el parasitismo en rumiantes, o sea, no tan solo lo que la literatura nos dice, sino que también ya tenemos
ahora sí, algunos resultados aquí en esta región, donde vemos que a mayor biodiversidad en los sistemas silvo, permite el incremento y la multiplicidad en la producción de alimentos. Garantizan el desarrollo de depredadores naturales de los helmintos. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos una gran presencia de hongos nematófagos que controlan la población de parásitos tanto en animal como pastura. Interrumpen el desarrollo fundamentalmente en etapas larvarias donde los animales, como la L3, por ejemplo, de la morfología de los nematófagos, donde se puede controlar estas larvas. Por ejemplo, en un trabajo desarrollado en una evaluación que se hizo sobre un diagnóstico en ranchos de aquí de la región, desde La Pacoyan hasta la playa, se observó que los cercos vivos bien establecidos, con más de 10 años, con alambre de púa, mostraron la mayor diversidad fúngica. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Factores como la humedad, sombra, materia orgánica y amplia variedad de insectos y arácnidos pueden favorecer la presencia de los hongos entomopatógenos y mayor diversidad de ellos. Por ejemplo, todo el mundo hemos oído hablar o escuchado de Metarrhizium anisopleae como un hongo con mayor presencia en las unidades de producción bovina. Y esto se encontró en este estudio que se hizo aquí y en los cercos vivos. Es decir, ¿qué quiero decir? Que los cercos vivos presentaron la mayor diversidad de hongos entomopatógenos. Sin embargo, nosotros como técnicos debemos de tener el cuidado de disminuir el uso de herbicidas, porque es herbicidas y en general plaguicidas, porque estos disminuyen la presencia de los hongos entomopatógenos, en los suelos de las UPB. No quiero decir que eliminemos en su totalidad el uso de estos plaguicidas, no, sino que estos herbicidas, insecticidas, deben de ser usados estratégicamente de una forma más medida. Doc. Sí, dígame. Eso que comento ahorita llega a un punto muy, muy interesante, muy medular, el tema del uso indiscriminado tanto de garrapaticidas, ectoparasiticidas como herbicidas, ¿no? Sí. Si me permite, vamos a mandar la primera cápsula de la noche. Unos saludos al público que está aquí en el panel, en línea. Uh-huh. Vamos con el análisis de esta primera parte que nos acaba usted de explicar o presentar, que la verdad es muy interesante, y para irla desmenuzando un poco para que el ganadero empiece a ver esta alternativa de un sistema silvopastoril para el manejo de sus potreros, ¿le parece? De acuerdo, totalmente. Entonces, ahorita mandamos la primera cápsula, Manuel, y regresamos a leer unos saludos y empezamos un análisis breve y sigue usted con su presentación, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conocer para saber. Los sistemas silvopastoriles bien administrados pueden producir tanto forraje como los sistemas de pastos abiertos. En las circunstancias adecuadas, se ha observado una mayor disponibilidad de forraje en los sistemas de silvicultura en comparación con los sistemas de pastos abiertos en condiciones de sequía, donde la combinación de sombra de los árboles y la captación de agua de las raíces de los árboles pueden reducir los impactos de la sequía. Y no olvide que la carpeta de productos Papalotla pronto tendrá una alternativa, Pasto Talismán. Desde Rancho La Tatuana, municipio de Sotiapan, Veracruz, México, sembramos para el Mundo TV. Bueno, gracias para el ingeniero Aquilino ahí en el sur de Veracruz con esta cápsula, ¿no? Entonces vamos a leer unos comentarios, doctor, rápidos, y empezamos con el análisis, ¿no? Y su presentación. Lubián Castrillón, saludos desde Colombia, saludos, Lubián. Gandaya Maldonado desde Los Ángeles nos saluda. Ricardo Benítez desde Tampico. Alejandro Morales Rangel, saludos, Alejandro. Ángel Pulido, saludos desde el altiplano mexicano. Pati Escamilla del Ángel manda saludos desde Baja California Norte, ferviente seguidora de nosotros cada programa todos los viernes. Manuel Herrera, saludos desde Aldama, Tamaulipas.
Rodolfo Ruiz, saludos de la costa de Oaxaca, Edgar Hernández del sur de Veracruz, Mundo Veterinario, amigos, comenten escribiendo de dónde nos escriben y compartan. Ah, ok, por ahí nos están ayudando también. Agricultura para todos. Saludos, agricultura. Alejandro Morales Rangel, los veo desde Benemérito Juárez. Agropecuaria Palogacho. Saludos, Alejandro Morales. Bueno, son algunos de los saludos. Todavía no están llegando preguntas. No olviden, no dejen de hacer sus preguntas para írselas contestando. Manuel, si tienes alguna pregunta al doctor, adelante, te cedo el micrófono. Sí, bueno, doctor Jarillo, fíjese que tenemos algo de lo que usted comentaba sobre los monocultivos, ¿verdad? Yo recuerdo que antes ibas a una finca y quería el ganadero ver un mar de forraje, puro pasto, ¿verdad? Ahora, con estos programas que se están implementando, con estos trabajos como los que ustedes están haciendo, bueno, están empezando a cambiar ya esa mentalidad. Doctor, una pregunta que tengo aquí, que me gustaría me la contestara. ¿Qué puede esperar el ganadero? ¿Qué beneficios puede esperar el ganadero a mediano y largo plazo con estos, con estos tipos de programas? Bueno, es una excelente pregunta y yo quisiera abordar un aspecto, además de tu pregunta, algo que ahorita en esta cápsula se mencionó. Y nuestro amigo dice más pastos en sistemas silvopastoriles, si mal no me equivoco, escuchar. En realidad sí podemos tener más pastos cuando asociamos la producción forrajera de la gramínea más la producción de la arbustiva, y una forrajera como Leucaena, una forrajera como Titonia, una forrajera como, cualquier arbustiva forrajera que nosotros podamos conseguir en nuestra área, ¿no? Alguna acacia, en fin, por ejemplo, Cratilia argentea, que es muy interesante, así como la Titonia diversifolia, que nos ayuda muchísimo, porque, por ejemplo, si tenemos suelos básicos, Leucaena es la panacea para todo. Pero normalmente en el trópico tenemos suelos ácidos y ahí Leucaena no funciona. Entonces tenemos que pensar en una Cratilia, en una Titonia diversifolia o en otras especies como las acacias. Entonces, pero si solo tenemos una gramínea y árboles, que es muy bueno, árboles forestales, la producción de materia seca disminuye. ¿Sí? Eso nosotros ya lo hemos validado. Tenemos resultados y puede disminuir entre un 30, 40 y hasta un 50%, ¿sí?, la producción de materia seca en un sistema netamente silvopastoril. Les recuerdo, si tenemos gramínea forrajera, gramínea en pocas palabras, y una arbustiva forrajera, puede ser igual o aumentar. Pero si tenemos la combinación gramínea arbustiva forrajera y maderable, una especie maderable que también es muy importante, puede disminuir la producción de ambas en un 30, un 40 y hasta un 50%. Pero eso no es grave, eso es buenísimo. ¿Por qué? Por lo siguiente, nosotros en un estudio que desarrollamos a 800 metros sobre el nivel del mar, pudimos observar que Urocloa redujo en un 45% la producción de materia seca. Pero a pleno sol, porque se comparó a pleno sol o abierto, como bien dijo nuestro ponente en esta cápsula, teníamos, 4,500 kilos de materia seca, 4,200 y algo. Mientras que cuando teníamos la combinación urocloa y árboles, se redujo a 2,800 kilos de materia seca. Pero si nosotros somos críticos, si analizamos, 2,800 kilos nos alcanza para mantener un número importante de vacas por hectárea, bajo una condición de mucho confort para esas vacas, bajo una condición de beneficios a mediano y largo plazo para el productor. ¿Por qué? Porque existen especies de rápido crecimiento que se asocian a especies de mediano y lento crecimiento
que a 12 años le pueden aportar al productor un ingreso económico muy importante, ¿sí? Tan solo produciendo 2,800 kilos de materia seca. Con 2,800 kilos de materia seca, si ustedes hacen la cuenta y dicen, bueno, ¿sabes qué? Podemos aprovechar en un sistema intensivo solo el 30% de esos 2,800 kilos, que es lo que el animal se lleva en un pastoreo intensivo bajo condiciones de pastoreo. Entonces, el 30% de 2,800 kilos nos da para mantener 60 vacas por hectárea. Y además, nuestros árboles están creciendo. Yo les puedo decir, con las pruebas en la mano, por no decirlo de otra manera, que en 5 hectáreas pueden producir, no sé, 40 metros cúbicos de madera de rápido crecimiento en 12 años. Y en 12 años donde ustedes mantuvieron 40, 50, 60 vacas por hectárea. Ese es un aspecto importante que considero que debe de marcarse y que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las urocloas, y que precisamente ahora se están viendo, por ejemplo, talismanes, por ejemplo, otras especies que pretendemos que estas se desarrollen adecuado bajo un nivel de sombra, se desarrollen adecuadamente en comparación a las que solamente trabajan a pleno sol, favorece sustancialmente a estos sistemas asociados a maderables. Por el otro lado, pues los beneficios que el productor tiene son estos precisamente. Una, que si bien, o sea, si tú tienes 4,000 kilos de materia seca por hectárea, puedes manejar 80, 90, 100 vacas por hectárea, pero también eso implica otro tipo de manejo, otro tipo de inversión, ¿sí? Por ejemplo, para el estado de Veracruz, en el cual he estado mucho más, es uno de los más productores de ganado, sobre todo para carne, para leche tenemos Jalisco, pero en el estado de Veracruz, el más productor para carne, el que más cabezas tiene para ganado como ganado de carne, resulta ser que el 80 o 90%, casi me atrevo a decir, son pequeños productores. Entonces ellos, si tienen 10 hectáreas, pueden establecer algunas especies arbóreas, algunas especies arbustivas, y las 10 o 15 vacas que tienen, las pueden manejar perfectamente, incluso incrementar su carga animal. Y tener el beneficio de animales produciendo más, porque van a comer mejor, en una menor superficie, porque le tiene que dar espacio a los árboles. En esa menor superficie va a tener árboles, y por ejemplo puede tener 300 árboles por hectárea. Si tiene 10 hectáreas, estamos hablando de 3,000 árboles, que en pleno crecimiento van a fijar mucho CO2 ambiental. Van a ser un excelente sumidero de carbono, y ese sumidero de carbono no nada más es el hecho de recolectar el CO2 que anda ocasionando problemas en el ambiente, sino de transformarlo en un beneficio al suelo como energía para el crecimiento de las plantas gramíneas, arbustivas y arbóreas. Entonces, y además, no debemos de olvidar que bajo condiciones de sombra y con 30, 40, 50 árboles por hectárea o un poquito más, si estos tienen la característica de poca cantidad de hoja, como por ejemplo una que nosotros conocemos que es Melia cederac, pariente del cedro, cuya la cantidad de hojas que tiene permite pasar el 70% de la luz a través de su copa y crece, y en 12 años les está dando un metro cúbico de madera. Entonces, si el productor tiene esos árboles, tiene esa cobertura forrajera con la gramínea, y si utilizamos además especies que tengan mayor soporte a esa sombra, a la sombra ligera de estos árboles, pues entonces él está produciendo leche, está produciendo carne, pero además está acumulando madera, está acumulando CO2, que puede vender en 12 años con mucho beneficio para la economía de estos pequeños y medianos productores que son los de doble propósito y que, por ejemplo, en el estado de Veracruz son los que más abundan. No sé si contesté tu pregunta, Manuel. Sí, doctor, claro. Fíjese, doctor, que también hay yo normalmente en las pláticas me desvío un poco de hablar de los híbridos, ¿verdad?
Y recomiendo mucho lo que son los cercos, usted lo que estaba comentando hace rato de los cercos vivos, ¿verdad? Pero no nada más, muchas veces el ganadero se va a lo económico. Pero tener cercos vivos es una economía que es un gasto que se ahorran demasiado por no estar cambiando postes cada año, cada 2 años, ¿verdad? Y el beneficio que le dan al ganado. En lo personal, acá hay unos árboles que se les llaman aquí gasparitos. En algunos otros lados se les llaman colorines. Y el ganado se come perfectamente las hojas ahorita en octubre, que empiezan a correr los nortes y empieza a tirar la hoja, se la comen perfectamente, ¿verdad? Ahora ya ni se diga cuando se viene el rebrote. Entonces, estamos alimentando, estamos dando sombra y estamos ahorrándole al ganadero ese gasto que tiene para cambiar sus cercas, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Otro comentario que tenía, doctor, sobre lo que decía hace rato de las especies arbustivas. Desafortunadamente, las personas que conocían muy bien las plantas nativas, ya no pasaron la información y hay mucho ganadero que desconoce que muchas de las plantas que tienen dentro de su terreno, pues son muy nutritivas para el ganado. Y ahí va el comentario, lo que usted también decía, el uso indiscriminado de líquidos, ¿verdad? Acabamos con esas plantas que son tan, tan buenas, tan benéficas para el ganado y para el suelo. Porque no las sabemos, no las conocemos, doctor, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es ver el pasto limpio y nos los llevamos. Entonces, tenemos que aprender también a conocer las plantas benéficas que existen en nuestros potreros para dejarlas y poder utilizar esos líquidos de manera racional y tal vez de manera muy marcada en algunas zonas de nuestra pradera donde efectivamente sea necesario picar. Ok. Una pregunta, doctor, que seguramente las personas que nos están viendo o le va a servir mucho a algún productor que quiera iniciar un sistema silvopastoril en su terreno, que quiera proporcionar esta sombra a sus animales, que es de mucha ayuda para bajar un poco la temperatura corporal para tener un buen confort de estos, ¿no? Y una buena alimentación. ¿Usted qué densidad de siembra? Bueno, decía ahorita, creo que comentaba que eran 300 árboles por hectárea. Entonces, un productor con 3, 4 hectáreas disponibles para hacer este sistema de silvopastoril, primero, ¿cuántos árboles, qué tipo de árboles podría ocupar y el método que lo tendría que hacer, si sería en franjas? ¿O hay alguna regla en específico que usted recomiende para hacer esta asociación maderable con los pastos, ¿no? Okay, muchas gracias, Alfonso, muy amable. Primero, quiero comentar que, bueno, Manuel prácticamente está dando la conferencia porque también tiene mucha experiencia y ya nos da unas explicaciones muy precisas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, ciertamente la presencia de cercos, sobre todo con especies propias, sí, propias de la región, y esto contesta un poco parte de de la pregunta que nos hace Alfonso, en el sentido de que, pues muchas gentes nos hablan de los árboles, vemos algún programa de los beneficios de los árboles, y realmente los árboles son hermosos, son de mucho beneficio, pero cada árbol tiene una función, cada árbol tiene una zona de adaptación, una zona climática y edáfica donde se desarrolla adecuadamente. Entonces yo creo que luchar un poco contra la naturaleza siempre nos va a hacer fallar un poco más. Entonces yo creo que, y coincidiendo también con Manuel, las especies nativas presentes en cada región nos van a favorecer muchísimo. Nosotros tenemos la experiencia de un sistema silvopastoril
establecido en, aquí cerca de esta estación experimental, donde tenemos especies arbóreas maderables nativas, ¿sí? Y en comparación con las especies arbóreas maderables introducidas, es bien interesante porque las introducidas requieren kilos y kilos de insecticidas, de herbicidas, de fertilizantes, mientras que las nativas se desarrollan muy adecuadamente. Y todavía, si nosotros tenemos la curia al llegar a algún lugar donde nos piden asesorar un sistema silvopastoril y recurrimos a las personas que ya tienen muchos años de prevalecer, de vivir, oriundas de ahí, de esa región, ellos tienen experiencia sobre las especies que mejor se desarrollan ahí. Y si ustedes a la experiencia que tienen esos productores, le agregan la parte de, oye, ¿y cuáles son los que menos follaje dan? Los que más dejan pasar la luz, los van a encontrar, ¿no? Los van a encontrar. Y les vuelvo a decir, nosotros tenemos la experiencia con esta planta que es el Melia cederac, que es interesantísima. ¿Por qué? Porque además de producir muy poca hoja en la mayor producción del año, tira sus hojas en el invierno y produce madera, ¿sí? Y además de esto, cuando tiene hojas, las hojas tienen una molécula que es azadaritina, lo cual está probado que disminuye la eclosión de huevos de parásitos en el rumen de los animales. Entonces, el uso de plantas nativas herbáceas, de plantas nativas arbustivas, de plantas o de árboles o arbóreas nativas, es sumamente interesante porque no tan solo los animales rumiantes las conocen, sino también incluso las aves, también incluso las mismas especies de organismos, insectos benéficos las conocen y se desarrollan adecuadamente. Entonces, todo eso es bien importante y tenemos que pensar en cuáles son las especies nativas que se dan en cada región para empezar a establecer este sistema. Ahora, en cuanto al número de árboles por hectárea, pues yo les quiero decir que, por ejemplo, en el ensayo ese que desarrollamos aquí para ver el efecto de la presencia de sombra sobre las vacas, teníamos 40 árboles por hectárea y ya vimos resultados importantes en las vacas. Pero estos árboles eran árboles de encino principalmente, con mucho follaje. Sin embargo, cuando tenemos árboles, encontramos árboles con menos follaje, podemos elevar nuestra cantidad a 100, 200 y hasta 300 árboles por hectárea. Yo quiero decirles que con Melia cederac, nosotros tenemos resultados de producción de materia seca con 1,000 árboles por hectárea. Pero les vuelvo a decir, su follaje es muy ligero y tira sus hojas en el invierno. En el invierno produce la misma cantidad de forraje a suelo abierto que con árboles. Y eso es lo interesante. Entonces, en conclusión, analicemos cuáles son las especies presentes nativas que tenemos en la región. Tan solo en la cuestión herbácea, a nivel de nuestro pasto y a nivel de nuestros cercos y a nivel de maderables. Por ejemplo, en nuestra región, el cocuite Glidicidia sepium es una excelente especie. ¿Por qué? Porque se adapta muy bien a estas condiciones, produce muy buena madera para leña, para cercos, su follaje es bastante comestible por los animales y tiene una buena cantidad de taninos, lo cual favorece un poco la nutrición y el control de parásitos y de un poco de la flora metanogénica del rumen de los animales. Doctor. No sé si me expliqué. Sí, doctor, gracias. Aquí yo comento algo que acaba usted de decir. Fíjese que ahorita nos estamos yendo sobre lo que es la alimentación, ¿verdad? Pero también yo he preguntado a los ganaderos cuál es una de las mejores materias orgánica que podemos tener en el suelo, ¿verdad? Y son precisamente las hojas, doctor. Los árboles que el ganado no come, no ramonea, que no come hoja. Bueno, esa
esas hojas te están aportando una gran riqueza en materia orgánica, que también no hay que olvidar eso, ¿verdad? Nuestro suelo se nos va a enriquecer con ese tipo de hoja y y bueno, vamos a tener un mejor suelo, y al tener un mejor suelo, bueno, pues vamos a tener un mejor cultivo, vamos a tener una mejor producción, un silvopastoril va a estar mucho mejor. Entonces, o sea, el árbol tiene beneficios, que lo que le decía al principio, doctor Alfonso, este es un tema demasiado largo que podríamos tener la segunda parte, la tercera parte, la cuarta parte, platicando de los beneficios de los árboles dentro de los dentro de los establecimientos ganaderos, ¿verdad? Entonces no debemos de olvidar eso, que también nos aportan una muy buena materia orgánica al suelo al hacer su descomposición, las hojas, las ramas que llegan a caer también, todo esto pues es muy rico. Ok, Manuel, muchas gracias por tu comentario. Vamos a pasar a otra cápsula que tenemos. Leemos unas preguntas, ya hay varias preguntas aquí muy interesantes, doctor, para que nos ayude a pasarle. Y seguimos con el panel, ¿no? Entonces, por ahí a nuestros amigos del backstage, si nos ayudan con la cápsula, por favor. ¿Sabías que una alternativa para una ganadería sustentable son los sistemas silvopastoriles, los cuales se basan en la interacción de plantas leñosas, plantas perennes, árboles o arbustos, leguminosas, herbáceas y pastos? Esto en diferentes arreglos y estratos para la alimentación del ganado bovino y un lugar más confortable para ellos. Sembramos para el Mundo TV desde Rancho Torreón del Molino en el puerto de Veracruz. Gracias. Ok, bueno, regresamos con unas preguntas que hay por acá. Luis Esteban Soto desde Culiacán pregunta, las hojas que caen de los árboles de selva caducifolia, ¿qué tanto pueden aportar a la nutrición del ganado en un sistema silvopastoril, doctor? Yo creo que de hecho aportan mucho. Las hojas de los árboles, cuando caen por sí solo, pues son hojas maduras, son fibrosas. Y lo de menos, podemos decir, bueno, pues entonces no aportan tanto nitrógeno, no aportan tanta materia orgánica de calidad, pero acumulan una cama sumamente importante porque disminuyen el impacto de las gotas de lluvia, porque disminuyen la evaporación de la humedad y los gases del suelo, y relativamente rápido o en relativamente mediano o largo plazo se incorporan como materia orgánica. Además de que hay un aspecto sumamente importante, y eso es yo lo he revisado en algunos artículos, donde las especies leguminosas principalmente, y en general no tan solo leguminosas, sino la mayoría de las especies que nosotros tenemos en el trópico como arbustivas y arbóreas, tienen una forma de defensa de sus depredadores, ¿sí? Y estas son los metabolitos secundarios. Estas hojas, cuando caen al suelo ya maduras, la presencia de esos metabolitos es menor que la que tenemos en una hoja joven. Ahora, nosotros estamos pensando en esos metabolitos secundarios para disminuir los parásitos, para disminuir las bacterias metanogénicas del rumen. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando esas hojas caen jóvenes al suelo después del pastoreo? Porque tenemos un monocultivo de titonia. ¿Qué pasa con los escarabajos? ¿Qué pasa con las lombrices? ¿Qué pasa con los hongos? Cuando tenemos una concentración mayor de esos metabolitos en el suelo. Ese es un trabajo cuya respuesta todavía no les puedo dar porque lo estamos elaborando apenas junto con la doctora Silvia López del Colegio de Postgraduados. O sea, en general, por ejemplo, si ustedes ven los rumiantes silvestres, hablemos de venados, por ejemplo, ustedes los ven gordos, bastante vigorosos, con un pelo lisito, reproduciéndose, trabajando, corriendo a una velocidad que dices, qué bárbaros, qué condición. ¿Y quién les da
quién les da, quién los desparasita, quién los vitamina, quién les da concentrado. Nadie, es la biodiversidad de especies que él consume. Un venado puede consumir un gramo de lantana cámara y él sabe que eso no le va a hacer daño, que no le va a causar toxicidad, que por el contrario le va a favorecer la presencia de algunos minerales que no consigue en las plantas en general. Entonces, esos son de los aspectos que también tenemos que analizar e ir viendo poco a poco, y que en los sistemas silvopastoriles se favorece. ¿Por qué? Porque tenemos a una gramínea que, por decirlo así, muy bonito, nos puede aportar mucha, mucha energía y también proteína. Tenemos las arbustivas que, asociadas con la gramínea, no sé, por ejemplo, en cada 10 metros dos surcos de ditonia, cada 10 metros dos surcos de leucaena, cada 10 metros dos surcos de Crapilia argentea, nos va a favorecer darle al animal un buffet donde él pueda escoger lo que necesita comer. No sé si me expliqué. Y ciertamente hay una fertilización importante en el suelo de materia orgánica que no tan solo es aportado por esas hojas de los árboles que se encuentran ahí, sino que esas hojas se ven favorecidas cuando nosotros, por ejemplo, metemos los animales a un pastizal como el que están viendo ahorita. Y por pastoreo los animales se llevan un 20, un 30% en un pastoreo intensivo, pero muchos de esos tallos relativamente jóvenes, la parte alta, que son los más ricos en nitrógeno, caen al suelo. Y esos están favoreciendo la acumulación de materia orgánica de alta calidad. Y además de eso, nosotros le metemos un poco de fibra de esas hojas de los árboles presentes ahí, que ya tienen mucha fibra, eso va a favorecer todavía mejor la estructura y la acumulación de suelo orgánico en esos terrenos. Y, lógicamente, va a favorecer la presencia, por la humedad misma que genera una hoja lignificada, la humedad va a favorecer la presencia de los hongos entomopatógenos, de bacterias que se asocian con los pastos y demás. No sé si me expliqué, Alfonso. No, muy bien, doctor. Muy buena respuesta. Bueno, Luis Esteban, esperamos que te haya servido esta respuesta que te da el doctor, muy completa, ¿no? Vamos a leer otras preguntas por acá. Manuel Herrera comenta, siempre ha sido difícil conseguir los materiales que comenta el doctor Jarillo. Compartan dónde se pueden conseguir. Bueno, Manuel, si puedes comentarnos a qué materiales te refieres en específico, con gusto ahorita. Yo quisiera, perdón. Adelante, doctor, adelante. Con respecto a la pregunta de Manuel Herrera, yo sí quisiera decir, por ejemplo, miren, nosotros tuvimos la experiencia con un productor por allá en el 2002, 2003, de que él tenía la intención, no la intención, sino él sembró árboles de cedro y caoba, pero para números preciso sembró 12,000 árboles de cedro y caoba, pero lo sembró 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en el primer invierno, las plantas se estresaron y las plagas le atacaron tan plácidamente que se acabaron todos los individuos de esas especies. Entonces, la inquietud fue, bueno, ¿cuáles son las especies que se dan aquí? Y solo nos dimos a la tarea, como ya lo dije anteriormente, de consultar a la gente de experiencia, a la gente de edad, cuáles eran las especies que se adaptaban a esa condición, y fue como conseguimos, por ejemplo, a este que es Melia cederac, a Pinus chiapensis, que se da muy bien a los 800 metros sobre el nivel del mar, en la zona de transición costa-montaña, y excelentes plantas. Entonces yo creo que tenemos que analizar bien cuáles son las especies que tenemos y de ahí partir, ¿sí? Okay. Creo que es lo que más te puedo recomendar, Manuel, porque finalmente lo que tenemos en nuestras áreas, en nuestras zonas, en nuestros agroecosistemas, es lo que mejor funciona. Y de ahí podemos ver cuáles son las especies que pueden mejorar esa condición de producción, ¿sí? Y aunque Manuel no esté de acuerdo, yo digo que las especies mejoradas, como es el caso de los híbridos, nos pueden ayudar. Pero tenemos que analizar también cuáles de esos son los híbridos que ahí funcionan. En la foto que nos presentan tenemos un pastizal con diferentes híbridos, es una sucesión de híbridos de
de Eurocloa asociado con árboles maderables y Titonia diversifolia. No, el único que está prácticamente como monocultivo son los híbridos, pero están mezclados, son tres híbridos, y la Titonia diversifolia y Melia cederac están a espacios de 300 árboles por hectárea la Melia, y más o menos, les decía, a 15 metros de entre surcos de Titonia diversifolia, y son tres surcos de Titonia diversifolia, 15 metros y otros tres surcos, y ha funcionado adecuadamente. Una de las ventajas que nosotros debemos de ver al momento de considerar una especie arbustiva a sembrar es que ésta se recupere adecuadamente después del pastoreo. Si vemos que solamente la podemos utilizar a través del corte porque el pisoteo o el mordisco de los animales hace que se pierda prácticamente de forma inmediata, no es una especie que nos beneficie mucho. Buscamos que los animales busquen su propia alimentación en un espacio en un espacio corto manejado con cerco eléctrico para que podamos hablar de un manejo intensivo de la pastura y su respectiva recuperación a través del cierre de esa división, a través del descanso de la misma. Adelante, Alfonso. Ok, doctor, muchas gracias. Esperemos que haya quedado contestada la respuesta a Manuel Herrera. Y bueno, en los comentarios que nos hace el doctor, se contesta la pregunta de Mario Santiaguero, que hablaba usted del botón de oro, que es la Titonia diversifolia, ¿no? Es correcto. O sea, ¿cómo recomendaba que se sembrara, ¿no? Entonces, pasamos a otra. Jaime Gómez, ¿qué árboles recomiendan para cercas vivas y qué árboles son para sistemas silvopastoriles? Ok, perfecto. No sé si aquí donde dice árboles que ayudan a repeler garrapatas ya pasó o vendrá. No, ahorita la leemos y... Ah, perfecto, gracias. Y la contesto. Jaime, cercas vivas, árboles para el sistema silvopastoril. En nuestra región, que estamos hablando de trópico húmedo, yo sugiero Bursera cimaruga, conocida como mulato o chaca, y Glyricidia sepium principalmente. Esta que está comiendo la vaca aquí es Bursera cimaruga y la chaca o palo mulato, y es excelente. O sea, tenemos un rancho que asesoramos aquí inmediatamente, que Alfonso lo conoce perfectamente, y tenemos árboles de chaca o de bursera cimaruga cada medio metro, y eso favorece sustancialmente porque estamos generando una sombra en todo el perímetro del potrero, en todo el perímetro del rancho, y esa sombra no tan solo es sombra para los animales, sino que también, como ya lo mencionamos, hay acumulación de materia orgánica. Teniendo postes cada medio metro, el esfuerzo que hace el alambre de púa, sobre todo en el cerco perimetral, es menor. El que puede hacer en el centro entre potreros es un poco crítico, porque cada metro involucraría meter aisladores cada medio metro, y lo cual sería un poco caro porque los aisladores están sobre 7 u 8 pesos. Ahí sí yo recomendaría que en cercos internos seguir metiendo postes vivos, por ejemplo con chaca, pero sí cada 5 o cada 7 metros, ¿no? Dependiendo de la topografía del terreno. Pero para el perímetro se puede meter árboles de bursera o de ecocuite cada medio metro y funciona bien. ¿Por qué pensar en bursera? Bueno, yo pensaría en bursera, cimaruga o chaca cuando no tenemos el problema de plagas como los roedores, como tusa. ¿Por qué? Porque la tusa afecta mucho a cocuite, por ejemplo. Cocuite yo lo recomendaría para suelos pesados, para suelos duros como los que tenemos en la costa, suelos con tepetate relativamente a muy, muy poca distancia, pocos centímetros de la superficie del suelo. Ahí las plagas como las tusas no funcionan. Al cocuite le llama mucho, a la tusa le llama mucho el cocuite. De hecho, que por ejemplo en Honduras le llamen ya se me olvidó el nombre, pero de que jala mucho a las tusas, es una especie bastante interesante. Aunque tiene muchos taninos, las tusas lo acaban inmediatamente. Pero para cercos eléctricos, cercos en general, yo pensaría en esas dos especies. Ok, doctor. Voy a leer ahorita, son tres preguntas que van a caer a lo mismo del tema de las garrapatas. Una es de iPhone Alerts, dice, ¿hay árboles que ayudan a repeler garrapatas y parásitos como el neem
Pero ¿cuáles son las desventajas de introducir ese tipo de árboles en el suelo de nuestros ranchos? ¿Acidifican la tierra? Otra que va de la mano, que dice Rodolfo Ruiz, pregunta, ¿qué tan cierto es que algunos árboles como el neem ayudan en el control de los insectos dañinos, garrapatas, moscas y mosquitos? Se dice que los esteriliza. Y Augusto Ángel, ¿cuáles son las desventajas de introducir árboles como el neem en los ranchos? Pues tiene una reputación de repeler parásitos como garrapatas. ¿Qué nos puede responder a esas tres preguntas? Le digo que van encaminadas a lo mismo, doctor. Yo tengo, miren, Melia, digo, pero el neem es, por decirlo de alguna manera y coloquialmente, es primo hermano de Melia cederac, que es el piocho, que es el paraíso, que es el que les dije que tenemos trabajando en un rancho bastante bien, que tiene muy poca, que produce muy poca sombra, igual, el neem produce un poco más sombra, pero también es prácticamente de la misma raza. Ahora, en realidad hay trabajos en la literatura que indican que la presencia de una mezcolanza de hojas de neem batidas o con agua sobre la piel de los animales disminuye la presencia de moscas. Sí, creo que sí. No es el caso con garrapatas. Pero yo diría, por ejemplo, en el caso de Melia cederac, ahí es muy clara la molécula esta que ya les dije de azadirachtina y al menos sí trabaja muy bien con la eclosión de Moncus contortus. Pero yo aquí quiero traer a colación un tema muy importante. No hay algo que funcione al 100% en el control o disminución de la presencia de las garrapatas en los animales. Los sistemas silvopastoriles son muy buena alternativa porque intensivos, porque el puro hecho de que nosotros rotemos los animales en diferentes potreros ya hace disminuir la presencia de las garrapatas. Porque acuérdense que las garrapatas cumplen su ciclo en el pasto, en el suelo. Dependiendo de la época, nosotros podemos rotar, porque también dependiendo de la época, se alarga o se acorta el ciclo de las garrapatas. En un ensayo que estamos desarrollando aquí en este centro, estamos viendo que hay un ciclo de hay un periodo de descanso que disminuye la presencia de garrapatas en los animales. Bueno, pero esa presencia de garrapatas no es el 100%. Yo quiero ponerle números aquí entre nosotros y decir que puede disminuir un 15 o un 20% la rotación de potreros, la presencia de garrapatas. Pero si además de eso yo tengo la presencia de árboles como el neem o como Melia cederac, que de alguna manera las hojas participan en la caída a través de los animales, también, y la presencia de hongos entomopatógenos, que son los que disminuyen o son los enemigos naturales de las garrapatas cuando están a nivel del suelo, entonces ya es otro 15 o 20% que se disminuye sumado al que puede disminuir el sistema de pastoreo. Y también debemos considerar que no queremos animales limpios de garrapatas. Un animal debe de tener 15, 16, 18, hasta 20 garrapatas por lado, siempre. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir generar resistencia en el animal. Y si tiene 15, 18 garrapatas por lado, no es necesario que estemos aplicando algún garrapaticida. Es mejor dejarlo así, pero estar muy pendientes y tan pronto se rebase ese número, entonces sí ya hacer alguna aplicación de un acaricida o de un garrapaticida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy pendientes, manejar intensivamente el pastoreo, tener la presencia de árboles para el desarrollo de la sombra y que de eso también, de alguna manera, la presencia de esas moléculas de los árboles mitigue un poco la presencia de garrapatas, la sombra en sí mitigue un poco la presencia de garrapatas. El hecho de lo que les decía de la propia resistencia del animal y otro aspecto importante que se me está escapando es ya se me olvidó, pero esos cuatro aspectos favorecerían muchísimo a mejorar el control de las garrapatas y la resistencia, el desempeño animal y sobre todo el costo por el control de las garrapatas
Por ejemplo, el estar aplicando, asperjando garrapaticidas, acaricidas cada 15 días, como originalmente lo manejábamos, eso implica un gasto excesivo y sobre todo el problema de resistencia de las garrapatas, porque la gente aplica el mismo producto 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces y al final dicen, oye, es que esto ya no funciona. Claro que sí funciona, pero lo está aplicando mal, no está aplicando el pH del agua con la que mezcla su producto, o simplemente muchas veces lo que yo he visto, yo no soy veterinario, pero lo he visto, utilizan una bomba de 20 litros para 20 vacas, cuando realmente una bomba de 20 litros solo debe de ser usada como para 4 o 5 vacas, o sea, de bañar perfectamente bien los animales. Entonces, la aplicación correcta de un acaricida, más el manejo intensivo, más las presencias de árboles, más el desarrollo de hongos entomopatógenos que atacan a las garrapatas en la fase del suelo, favorecería sustancialmente la disminución. No queremos que se eliminen nunca, 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 porque todos los animales, organismos vivos, animales y vegetales en el suelo tienen una función en este ecosistema. No sé si contesté la pregunta. Muy bien, doctor, muy interesante las respuestas que le da aquí a sus productores. Voy a permitirme leer otra. Dice, evidentemente el costo del establecimiento de estos sistemas, con ellos voy a tener un incremento en el costo para establecerlos. Más o menos, ¿cuánto tiempo es lo estimado para recuperar la inversión? Ale de Morelos nos manda esa pregunta. En el caso del establecimiento de cercos, de sistemas de sistemas de lupopastoril, así es. Es una pregunta bastante interesante. Cuando uno dice que es una pregunta muy buena es porque sabe la respuesta. Entonces, pues yo le diría que es bastante interesante. Es difícil porque, por ejemplo, el establecimiento, por ejemplo, de Cratilia argentea implica 3 años. 3 años para que ya podamos decir, ¿sabes qué? Vamos a meter los animales, ya tenemos la asociación. Entonces, eso implica en que de alguna manera tenemos que establecerla para marcar, para que un cerco eléctrico proteger mientras se encuentra en crecimiento la especie, y pues no es tan costosa como establecer, por ejemplo, una gramínea. Una gramínea tiene un costo de entre 8 y 10 mil pesos por hectárea. En este caso, por ejemplo, una cratilia o una leucaena, dependiendo del suelo, pues resulta ser que vamos a meter especies, individuos, plantas a 5 metros entre surcos y a 2.5 entre plantas. Entonces, vamos a sembrarlos, pero tenemos que sembrar por franjas, y es la sugerencia que nosotros hacemos en lo general para sembrar el sistema de sistema silvopastoril. Y bueno, lo importante aquí es que hay algunas cosas que todavía no tienen un valor económico, un valor en pesos, por ejemplo, como lo es el confort animal, como lo es la fertilización natural de los suelos con la presencia de una especie como leucaena o como cratilia, que son leguminosas, o como titonia, que son plantas no leguminosas, en el caso de titonia, pero que en sus hojas, en ensayos desarrollados aquí, pueden tener hasta el 28% de proteína en hoja. 22%. Entonces, esto favorece sustancialmente a un suelo mucho mejor, y eso no tiene un costo, no tiene un precio todavía. Entonces, realmente la recuperación de la inversión es crítica, es difícil. Yo no tengo datos todavía así precisos, tengo ideas muy claras sobre cuánto nos puede costar, y yo les puedo decir que, por ejemplo, el establecimiento de 3 especies maderables, una de rápido, mediano y lento crecimiento, con la primera cosecha, con la primera y la segunda cosecha, obtenemos el costo del establecimiento de la gramínea y de las 3 especies a 9 años. ¿Sí? A los 9 años tú cortas la de rápido crecimiento y con eso ya pagaste el establecimiento de la gramínea, el establecimiento de la especie arbórea maderable de mediano crecimiento y de la de lento crecimiento. Sí, eso sí es claro. Y a 9 años tú ya tienes beneficios sustanciales en cuanto a la fertilidad del suelo, en cuanto a la acumulación de materia orgánica en el suelo,
y en cuanto al confort o bienestar animal de los animales bajo ese dosel de sombra. Ok, doctor. No, pues muchas gracias. Muy interesante la respuesta. Y bueno, 8,000 pesos más o menos el establecimiento. Estamos hablando de, son alrededor de $400, ¿no? Bueno, para el público que nos sintoniza sí, desde Estados Unidos, ¿no? ¿En algún lugar, en alguna fecha, se van a tener algunas actividades, capacitaciones ahí en Rancho Clarín sobre ese tema, doctor? Si tienen previsto algo, pues adelante, lo puede. Normalmente, nosotros para este tipo de capacitaciones, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el gusto, tenemos el honor de participar con la CEDARPA en el grupo de acompañamiento técnico para el establecimiento de sistemas silvopastoriles en el sur sureste de México. Nosotros para fines de ser más integrales en el establecimiento y en la asesoría de los sistemas silvopastoriles o agroforestería pecuaria, estamos también asociados con el Colegio de Posgraduados, con Chapingo, sobre todo el CRUO de Huatusco, y nos ha funcionado adecuadamente. O sea, por ejemplo, ahorita este año que viene precisamente, se desarrolla la Reunión Nacional de Sistemas Agro-Silvopastoriles, que se va a dar en el sur de Guadalajara, en la parte de Trópico Seco, y donde pues nos reunimos todos los que estamos trabajando con esto de los sistemas agro y silvopastoriles, y con productores, con técnicos de prácticamente toda la República. Si existe algún interés de alguien en manejar un poco esto, nosotros con mucho gusto estamos a la orden en nuestra estación experimental, para, sobre todo, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos al recomendar las especies nativas de cada región es de que, por ejemplo, si ustedes quieren cedros, caobas, robles, pues se acercan a CONAFOR, y CONAFOR, si llegan con suerte, les va a regalar casi inmediatamente árboles, los que quieran, de estas especies. Pero como les dije hace un momento, muchas de estas especies no se adaptan a estas condiciones. Y las que se adaptan a nuestras condiciones muchas veces ni las tienen registradas con CONAFOR. Entonces, como productores tenemos que ver primero, a ver, esta es la especie que tú me recomiendas, lo ves, muy bonito, poca hoja, buen tallo, ves que el tallo es de madera dura, que te puede ayudar a hacer cercos muertos, cercos de madera muerta para postes, cerco de madera muerta para vigas, en fin. Pero no sabes ni cuándo produce la semilla, ni cómo procesar la semilla. Y es el caso que nosotros vivimos. Nosotros ahora yo les puedo decir, ¿saben qué? La técnica para el procesamiento o beneficio de la semilla es este, y es muy sencillo, ¿no? Simplemente hay que cosechar en julio, en agosto, se cosecha, se mete en bolsas de esas de concentrado, esas de rafia, se llenan perfectamente sin apretar y se llenan de agua y ahí se dejan 3 días. A los 3 días llegamos, nos subimos a ellas, les pegamos un santo baile, un pisoteo interesante, las ponemos a sol, se secan, las soplamos cayendo con un ventilador y ya tenemos exactamente la drupa, ya tenemos la cápsula que tiene 3 o 4 semillas. Las metemos a algún amácigo, sacamos de ahí las plántulas que de más o menos 10, 12, 15 centímetros y ya las podemos llevar a suelo. Si tenemos un suelo fértil o fertilizamos desde el inicio, en un año podemos tener un árbol de Melia cederac que les puede medir más de 2 metros. ¿Sí? Y muy interesante esto porque aquí quiero decir, algunos de los productores, algunos de los técnicos van a decir, no, pero es que sembrar un árbol significa mucho tiempo. Pues no, no es así, miren. Nosotros hicimos una evaluación donde sembramos esas 3 especies, Melia cederac, Pinus chapensis, y una especie que se llama Ocotea puberula, de aquí de la región, que tiene una madera de la calidad del cedro o de la caoba, y el mismo costo en el mercado. Entonces, Ocotea puberula, para llegar a una altura de 10 metros, tarda 20 años, 25 años. Melia cederac, para llegar a una altura de 10 metros, tarda 4 o 5 años. Y el de en medio, que es el intermedio, para llegar a una altura de 10 metros, tardará unos 8 años. Entonces, nosotros metimos franjas
a una densidad más que forestal de 2.5 por 2.5, de 2.5 por 4, otra vez 4 y 2.5 por 2.5. Y resulta ser que la competencia por luz aceleró el crecimiento de estas especies, de tal suerte que a 8 años nosotros teníamos las 3 especies a una altura de 16 metros. ¿Qué hicimos ahí? Que nos llevamos toda la Amelia sederac, todo el de rápido crecimiento con tallos que tenían aproximadamente 40 centímetros de diámetro, ya madera aprovechable de tipo industrial para hacer tarimas, para hacer rejas jitomateras, y se vendieron perfectamente. Y le dimos espacio a la de mediano crecimiento y a la de lento crecimiento, que ahorita ya tienen esa talla también de 20 centímetros, y que en unos 4 o 5 años tendremos que llevarnos el Pinus japensi y dejarle todo el espacio a Ocotea puberula. Ocotea puberula todavía va a alcanzar fácilmente otros 20 años para alcanzar su talla de mercado, pero esa es la idea que nosotros debemos de manejar en el caso del establecimiento. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, un productor que tiene 10, 15 o 20 hectáreas, si nos dice, yo sí quiero sembrar árboles, pero ¿qué hago con mis vacas? Si las dejo ahí, se van a comer los árboles. Tiene toda la razón, se van a comer las plantas pequeñas. Pero lo que puede hacer es, perdón, este año sembrar una franja de 20 metros al trecho y la siembra a intensidad forestal. En esa condición de crecimiento rápido, especie de crecimiento rápido, lento o mediano y lento crecimiento. Y esas acelera el crecimiento. Y yo les aseguro que al año ya puede meter becerros a pastorear en esa franja. A los 2 años puede sembrar otra franja más y así sucesivamente. Sembrar cada 2 años o cada 2 años y medio una franja es mejor que no sembrar nada. No sé si doctor, me... Sí, doctor, estas 3 especies, ¿cuáles son sus nombres comunes? Las 3 especies, quiero decir, aclarar una cosa. Esas especies son excelentes en esta región, ¿sí? Yo quiero que se lleven la idea, no que se lleven tanto el nombre científico o el nombre común. Comúnmente se llaman piocho, se llaman acalocote y se llaman aguacate. No da aguacates, pero así le llamó la gente en la región. Yo me acordaba del aguacate. Ajá. Y entonces el primero se llama Amelia sederac, el acalocote es Pinus japensis, y el aguacate, comúnmente llamado así, es Ocotea puberula. Muy buenas especies para toda la zona de transición costa-montaña que se da desde el norte de la República, parte del sur de Miami, hasta Argentina, ¿sí? Toda esta zona de Misantla, toda esta zona de Martínez Tlapacoya, toda esta zona de Acatemaco, son excelentes especies para ellos. Así como para cercos, la chaca, o Burcera cimaruba, y Glidicidia sepium, o cocuy. Muy bien. Oiga, doctor, con estos trabajos que ha estado usted haciendo, ¿cómo se han comportado ahí los híbridos que están ustedes manejando ahí de papalotla contra las variedades comunes en los sistemas silvopastoril? En realidad muy interesante, y es una de las cosas que a mí me gustan, porque, pues no sé, yo originalmente estaba enclavado en el desarrollo de las especies nativas, y les puedo decir que, por ejemplo, mi tesis doctoral evaluó 2, 3 y 4 vacas bajo condiciones de pastoreo en gramas nativas y obtuvimos excelentes resultados. Pero cuando nosotros manejamos híbridos, en lugar de 2 podríamos tener 4, en lugar de 3 podríamos tener 6 y en lugar de 4 podríamos tener 8 vacas por hectárea fácilmente. ¿Por qué? Porque lógicamente la capacidad de crecimiento es mayor en los híbridos, porque la cantidad foliar es mayor en los híbridos, la respuesta es mayor en los híbridos. Y cuando hablamos bajo condiciones de árboles, hay un aspecto muy, muy, muy interesante. La mayoría de las especies mejoradas para mejorar la concentración de proteína, para mejorar la cantidad de materia seca producida, que es lo que se busca, necesita mucho sol. Pero tenemos especies en papalotla que responden a una relativa mediana cantidad de radiación solar y son las que se están desarrollando bien bajo condiciones
de los árboles. Claro, no estamos hablando de muchos árboles, pero sí estamos hablando de 50, 100, hasta 300 árboles con estos que les digo de piocho, de Melia cederac, de Pinus chapensis y de Ocotea povérula. Ocotea povérula es un árbol que también presenta poco follaje. Ahora, un aspecto importante es que la especie por arbórea por sí sola presente poco follaje. Pero también nosotros podemos favorecer a la disminución de cantidad de follaje si aplicamos de alguna manera, por ejemplo, el uso de franjas intensivas a nivel forestal hace que las ramas primeras sean no funcionales. Y entonces al no ser funcionales porque ya no les llega luz, se van cayendo, se van secando y se van cayendo solitas. Entonces llega el momento en que tenemos la copa alta, cuando le quitamos el de rápido crecimiento, entra una gran cantidad de luz hacia la superficie del suelo y desarrolla el crecimiento de esos pastos que se encuentran a nivel de suelo. Entonces, hay muchos aspectos importantes que podemos manejar para desarrollar este sistema silvopastoril. Muchos de ellos son de la especie a usar, que sea nativa, que sea introducida. Yo creo que se pueden mezclar las dos perfectamente. Va a haber una especie que se desarrolle más en la época de lluvias y menos en la época de invierno, y otra que se desarrolle más en la época de invierno y menos en la época de lluvia. Nosotros tenemos datos interesantes en este sentido, de híbridos precisamente de papalote. Gracias, doctor. Ok, doctor. Gracias, Manuel. Muy buena pregunta relacionada con nuestros materiales híbridos, ¿no? Doctor, vamos a leer dos preguntas más. Pasamos a los comentarios finales, tanto suyos como los de Manuel, y vamos a dar paso a una rifa ahorita en vísperas de las posadas navideñas que les vamos a hacer a los clientes, ¿no? Entonces, Augusto Ángel pregunta, bueno, es más bien pregunta su comentario. Mulato, jobo, cocuite, roble, el conocido como pipi, todos muy buenos, cerca viva y además de rápido establecimiento, y además de que producen más cerca viva con los años, en forma de estantes pegadizos. El apunte de la tusa que comenta se combate cuando empieza a caminar el ganado en el potrero, pues las ahuyenta, ¿no? Bueno, es más que pregunta, es un buen comentario de un ganadero y su experiencia, ¿no? Eso es muy cierto. Lo importante aquí es que las tuzas se vuelven bien inteligentes y ya entonces ya no corran hacia el potrero área abierta, sino que se van a través del surco de árboles. Ok. Muy buena pregunta. Muy buen comentario. Y la última de Iván Peña, ¿qué nos podría decir de los huizaches? Los huizaches son excelentes. Los huizaches, si estoy mal, corríjanme, son los que se conocen como cornezuelo, ¿no? En nuestra región hay otros huizaches, ¿no? Sí. En el caso de este y otros huizaches de la región, pues aportan mucha materia orgánica, cobijan la presencia de otras especies. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una época larga de sequía, que no es nuestro caso, nuestra sequía aquí es de 1, máximo 2 meses, pero ya cuando nos orillamos hacia Carranza y hacia Veracruz, pues la sequía se alarga más, y ustedes se darán cuenta que cuando tenemos esas arbóreas, junto a ellas se desarrollan especies gramíneas vigorosas, verdes, bonitas. ¿Por qué? Porque los huizaches, la mayoría como leguminosas que son, presentan una profundidad radicular mayor, y esto implica que llegan a profundidades con mayor cantidad de agua o humedad. Y a través de ellos y de su funcionamiento, extraen esa humedad y la ponen al alcance de las gramíneas, entonces desarrollan más. Y por si eso fuera poco, existe todavía no se ha probado bien al 100%, pero es casi seguro que la presencia de las hormigas que viven en los huizaches desarrollan parte de su ciclo en la salidilla de mosca pinta. Y entonces, en este sentido, son un control biológico de esa importante plaga de los pastos. Ok, doctor, muchas gracias. Pues bueno, pasamos a sus comentarios finales, doctor. De ahí, Manuel, por favor, tus comentarios. Un programa muy interesante, muchas preguntas que a lo largo de la semana se las iremos contestando. Y bueno, al doctor lo pueden contactar o ubicar en Rancho El Clarín, ¿no? Ahí en Tlapacoyan, Veracruz. Entonces, adelante, doctor, le doy el micrófono.
¿Sí me escuchó? ¿Era para mí o para el ingeniero Manuel? No, con usted cerramos con sus comentarios finales. Ah, y muy ya. Amable, muchas gracias. Pasa, Manuel, sí. Perdón, mire, yo sinceramente, yo los exhorto, yo los conmino hacia el manejo intensivo de los pastizales en el sentido de pensar primero en no eliminar las plantas que se encuentren ahí, sino meter los animales y ellas solitas se van a ir calmando o deteniendo en su crecimiento. Nosotros utilizamos las gramíneas porque son plantas que responden al crecimiento después del corte por el diente del animal o por la cortadora fácilmente. Las plantas como las malezas, que nosotros mal llamamos malezas, no responden a la misma velocidad que una gramínea. Entonces, cuando nosotros metemos un pastoreo intensivo, estas empiezan a cesar su crecimiento y las gramíneas empiezan a dominar sobre ellas. Necesitamos, sugerimos fomentar la biodiversidad de especies presentes en el pastizal, herbáceas, arbustivas y arbóreas. El establecimiento a través de postes, a través de cercos, a través de una franja de forestales, favorece mucho el ambiente, favorece mucho el confort, el bienestar animal y a mediano o largo plazo también favorece la economía del productor. Un productor que a los 35, 40 años siembra 40, 50, 100 árboles por hectárea y tiene 10, 15, 20 hectáreas, pues fácil va a tener 3,000 o 4,000 árboles a la vuelta de 10 o 15 años. Cuando él tenga 45, 50, puede tener un ingreso económico importante, ¿sí? Y por último, quiero decir que nosotros ahora estamos trabajando con la parte de pastoreo, de tiempos de recuperación sobre garrapatas, pero también el efecto del tiempo de recuperación sobre la acumulación de CO2 en el suelo, en la planta, y a punto estamos de iniciar sobre la producción de metano por efecto del tiempo de recuperación de las plantas sobre la producción de metano de los animales. Entonces, en realidad, si nosotros queremos tener una ganadería eficiente, llámenle como quieran, llámenle ganadería, ¿cómo le llaman? Regenerativa, llámenle pastoreo boazán, llámenle pastoreo de corta densidad, llámenle como quieran. Los principios de pastoreo intensivo, de tiempo de recuperación, de divisiones pequeñas para que los animales ojalá pudieran pastar solo un día y dejar de descansar 25 o 30 en la época de lluvias, y de 40 o 45 en la época de sequía o de invierno, es lo que debemos de buscar. Es a donde tenemos que llegar para satisfacer pues la economía del rancho y de alimentos a la población que necesita o que requiere. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted por su tiempo, y su vasta experiencia en este tema de los silvopastoriles, ¿no? Entonces, seguramente en otro episodio, si usted nos lo permite, lo tendremos aquí como invitado, ¿no? Cuando lleven gusto, nos ponemos de acuerdo y siempre será un placer. Gracias, Manuel. Adelante, tus comentarios finales, por favor. Sí, gracias, Alfonso. Bueno, pues, igual que tú, agradecerle al doctor Jesús Jarillo, que me tocó acompañarlo ahorita con este último programa de la segunda temporada, ¿verdad? Y bueno, pues exhortar a los ganaderos a que identifiquen las especies que tienen dentro de sus potreros. Recuerden lo que decía el doctor Jarillo al principio, si nosotros tenemos un híbrido, ¿sí? Y el ganado tiene una excelente comida con un mulato, digamos. ¿Sí? Está lleno, va a ir a rumiar bajo la sombra de un árbol, ¿sí? Y va a estar produciendo tu carne o tu leche. En cambio, si no tienen ese confort el ganado, está perdiendo lo que decía el doctor Jarillo, está perdiendo energía, que esa energía te iba a producir la leche y la carne, ¿verdad? Entonces, amigos ganaderos, los invito a que no tiremos esta diversidad de árboles que tenemos dentro de nuestros poteros, sepamos elegirlos y con confianza. Yo sé que el doctor Jarillo siempre está abierto a recibir a las gentes que tengan alguna duda.
en lo que podamos apoyar, pues también en lo personal igual. Entonces, bueno, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y saludos, doctor Jarillo, y nos vemos por acá en la reunión. Cuando lleven gusto, muchas gracias, José Manuel. No hay de qué, doctor. Y bueno, Hacienda Fernández, por ahí es una pregunta, te vamos a contestar, te vamos a mandar los nombres científicos de los árboles para que los puedas identificar ahí en tu país. Él nos escribe desde República Dominicana. Entonces, Hacienda Fernández, te vamos a hacer llegar esa información para que los vayas identificando, ¿no? Y bueno, agradecemos nuevamente y es un tema muy importante el tema silvopastoriles, el uso de árboles, más ahorita con el tema del calentamiento global por el cual estamos pasando, ¿no? Entonces, exhortar e invitar a los ganaderos que en vez de estar deforestando, tirando tantos árboles, empiecen a reforestar y a implementar ese tipo de sistemas, ¿no? Muchas gracias. Vamos a darle paso al médico Alejandro Bravo para hacer la rifa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Que tenga buenas noches y muchas gracias, doctor Bravo. Hasta luego. No se vaya, nomás espéranos un ratito, doctor. Ah, ok, muy usted, amable. Gracias. Como interventor de la Secretaría. Adelante, médico Alejandro. Hola, buenas noches. No sé cómo anda mi audio por ahí, Pau. Muy bien, doctor. Médico, se escucha bien. Adelante. Bueno, una disculpa que ando viajando para variar, entonces por eso me conecté aquí en un lugarcito. Pero entonces, bueno, nada más como siempre, de corazón, muchísimas gracias por su conocimiento, doctor, y esa oportunidad de compartir con estos ganaderos. Y como bien dice Manuel, pues seguramente luego le vamos a dar un poco de molestia, porque la gente sigue viendo los programas y preguntando, pero la verdad es que es algo que ya tenemos que empezar a nosotros los profesionistas a meter, a difundir en la ganadería, aunque la realidad es que por sí solo el ganadero lo está haciendo, lo está buscando, y entonces aquí con este conocimiento que se les acaba de compartir, pues se les dan alternativas, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y hicimos por ahí una pequeña, algo así como una posadita. No va a haber piñata, pero sí va a haber premios. Entonces, la dinámica estuvo muy sencilla. Se inscribieron algunos, les dieron un folio. Y entonces, ahorita, con un sistema muy sofisticado que tiene Pau, de la parte de producción, ahorita, pues es tipo tómbola, pero todo Ok. Ahorita aquí hay unos folios. Entonces está muy sencillito. Ahorita le va a dar vuelta la tómbola Pau. Y pues va a salir el número premiado. ¿Sale? Entonces, vamos adelante con el primer. Bueno, son tres premios los que vamos a dar, si se acuerdan. Y más bien, si no se me olvida a mí, si no se me confunde. Tercer lugar va a llevar 8 kilos de semilla. ¿Cuál semilla? La que le toque de acuerdo al terreno donde van a sembrar. O sea, aquí no va a ser de que le demos la que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque sí vamos a tener ese espacio para poderlos asesorar y que se escoja el híbrido adecuado a su rancho, su propiedad. Entonces, tercer lugar lleva 8 kilos, segundo lugar lleva 16 kilos y tercer lugar lleva algo así como 40 kilos, o sea, 5 hectáreas de pastos papalotla que nosotros pues tenemos a bien compartir con ustedes, agradeciendo por todo este año y los que faltan de tener preferencia, pues, por este proyecto, y que así como en una cápsula que me la soltaron primero y era la última, la realidad es que sigue la investigación, sigue generando nuestros investigadores mucha genética y que va a estar aplicada a las diferentes necesidades que tiene cada finca, ¿sale? Entonces es un agradecimiento por un año más y vamos para adelante. Adelante, Pau, dale. Va el primero por el tercer lugar.
el 027. Y a ver, Pau, explícanos quién tiene ese folio. La gente, o sea, la gente que se inscribió, o sea, estaba muy sencillo, con tu nota de compra, la mandaron, o creo que una foto, y una foto, y entonces pues ya sale el número 027, que pertenece a Noé Escamilla. Y ese Noé Escamilla, no sé si está, a ver si nos puede escribir en el chat, si se encuentra presente. No se encuentra presente, Noé Escamilla. Hay Pati Escamilla, no es el mismo. O Pati no habrá comprado con... Ahorita lo que reinicia la tómbola, Pau. Bueno, Noé Escamilla no está. Vamos a esperar, vamos a rifar el segundo lugar, 16 kilos de semilla. Bueno, evidentemente no nada más es para México esta oportunidad. Tenemos distribución en más de 60 países. Entonces nosotros, a través de nuestros distribuidores, de nuestra red de distribuidores, les vamos a hacer llegar su premio. Obviamente, ¿cuándo es cuando se les vamos a entregar? Se los vamos a entregar, pues, a inicio de temporada de lluvia, ¿no? Entonces, vamos a rifar el segundo lugar. Si al final del concurso Noé no se reporta, entonces, pues yo creo que como en algunos otros lugares, pues la volvemos a rifar, o no sé qué. Pau, ¿estás lista para el siguiente, para reiniciar tu tómbola? Es que está todo así como que... la Lotería Nacional, doctor, pero nada más que le faltaron ahí megas a este programita de Pau. Y mientras... por ahí Alberto López dice que, a ver si nos pudiera regalar, doctor, un correo electrónico para que lo pudieran contactar. Hay gente que... ahorita lo van a... denos un espacio, señor Alberto López. Y mientras también... J. Jarillo. ¿Cómo hacemos? A ver si Pau lo puede proyectar. Bueno, ya se le juntó el trabajo a Pau para la pantalla, pero es J. Jarillo. Todo juntito, jjarillo@unam.mx. Bueno. Se los vamos a poner también en el chat. Y ahí viene el segundo lugar, que va por 16 kilos de semilla, de la que le toque. Bueno, no, perdón. De la que le corresponda, de acuerdo al lugar donde vaya a sembrar. ¿Sale? Entonces, vamos, Pau, échale. El 016 y el 016 ahorita nos va a decir cómo es. Alexis Pérez, ¿de dónde nos está escribiendo, don Alexis Pérez? Por ahí en las, a través de Facebook se pusieron las bases, pero no sé de dónde nos está escribiendo, de qué país o de qué localidad, a ver si nos puede indicar. Y solo tenías que mostrar una nota de compra de semilla. Yair de Jesús Villalbazo Lara es quien ganó el segundo lugar, 16 kilos de semilla. A ver si se reporta ese amigo Yair. Alexis Pérez. No, Alexis, pues también podrías participar. Hubiera podido, pero ahorita a ver qué vamos a hacer. Por lo menos sí ha comprado semilla, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces,
pues sigue lo mismo ahorita en lo que Pau nos hace favor. Ahora sí le puso candela ahí a su sistema y vamos por el primer lugar. Pero a ver, no, esto así como que yo los veo así medio apachurradones, no veo comentarios ahí. ¿Y qué les parece que ahorita, a ver, Pau, te la voy a poner bien difícil. Este primero que sale, lo descalificamos, y al segundo lo descalificamos, y al tercero ganador. O nos aventamos de una vez. Mira, dice Fer Sniper, que se repita la rifa para los que sí estamos presentes en la transmisión. Me parece loable. No sé qué dice. A ver, doctor, usted que es el interpretor, ¿qué nos recomienda? Alejandro Morales igual dice, pues para los que estamos en la transmisión, pudiera ser Asida Fernández. Ah, también podemos hacerle llegar Semilla Dominicana. Me parece. Pucha, pues creo que sí está viendo los comentarios, doctor. Sí, claro, aquí estoy presente. Pues yo creo que ya los que hicieron su labor de mandar su factura y todo, pues tiene que, y podría ser al segundo, eliminar el primero y el segundo quedar ya como, porque si no, Pau también se les dificulta. Creo que decía que hay un minuto de diferencia entre cada sorteo. En la rodada. Bueno, listo. Vamos a hacer, pero de todos modos quedan los comentarios grabados en el chat. Entonces, no duden que les hagamos llegar algún presente por acompañarnos. Por ahí tenemos preparado algo. Pero sí me parece muy bien el comentario del doctor. Entonces, Pau, aviéntate esa, pero este que sigue, ese va a ser eliminado. Viene. ¿Sale? Y al otro, ese sí va a ser el afortunado. Pedro Villalobos, 0309, ese está eliminado. Viene el bueno. Montserrat Rivadeneira dice para desde Tuxtepec y para los que están. Sí, les vamos a hacer llegar un presentito por ahí muy bonito de Sembramos para el Mundo, muy útil para el palomazo de la mañana, Manuel, ¿cómo le llaman? A la hora de la ardeña. Pajarete. El pajarete de la mañana. Ahí les vamos a hacer llegar, también al doctor les vamos a hacer llegar. Otro más, y vamos, ahora sí vamos por el ganador, 40 kilos de semilla, es para que hagan una bonita parcela, ojalá y puedan hacer y establecer estos sistemas de producción agroforestal. Ajá, porque tiene bastantes, bastantes beneficios. Eso es todo, ahí está. Y el número ganado. ¡Ah! El primerito se la llevó. ¡Qué cosa tan curiosa! Y el número uno es... ¡No, de verdad! ¡Mandaya Maldonado! Mira, por fin, mira. Tanto le chilló, dos días estuvo intentándole. Sí. Señor Maldonado, mire nada más, ya ve la persistencia. Hay que llamar al bar. Muy bueno. No, pero dice el señor Maldonado que él se conformaba con una gorra. Bueno, le vamos a mandar dos. El de 40 kilos de semilla. Y con eso. No, muy bien, todos los programas desde la temporada 1 hasta ahorita ir siguiéndonos. Bueno, no, pues a todos les vamos a hacer llegar de alguna manera tengo unos detallitos muy bonitos. Esperamos contar con su participación. Por ahí el ingeniero Manuel dijo el último programa de la temporada 2. No. Este es el último porque también nos vamos de vacaciones. Hay que pasar fiestas decembrinas junto con la familia. Les agradecemos nuevamente su preferencia. Y pues vamos, nada más para que vean qué tipo de ponentes tenemos contacto. Nuevamente el agradecimiento incondicional al doctor Jarillo por su aportación, y pues la idea es que la gente tenga más información para que cada vez sea mejor su producción,
¿sí? Y en este caso, pues que tenga pues mayor respeto a la ecología. Muchísimas gracias a todos, pasen felices fiestas y nos vemos aquí en enero 8, algo así, regresamos. ¿Sale? Y cualquier cosa, ahí está el chat. Cuídense, si toma, no maneje, porque el alcoholímetro acá está durísimo. Sale pues, muchas gracias, médico Alejandro. Pasen buenas noches. Gracias, Pau, gracias, Abel, Alfonso, Aquilino, todo el equipo. Panchito. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Vámonos, Pau.